Hola y bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a la fase 5, fase de preparación de este Frostpunk, una fase importantísima. Y si no, fijaos. Llegamos a la fase 5, que dice aquí en el tablero, la fase 5 de Frostpunk, que es la fase de preparación. Para poder explicaros esta fase, que es muy rápida y muy sencilla realmente, aunque es bastante negativa, tendrá consecuencias malas, primero tenemos que ver algunos elementos que todavía nos quedan. Ya sabéis que voy introduciéndolos poco a poco. Lo primero, necesitamos ver este tablerillo que veis aquí, que tendrá más importancia en la fase 6 porque tiene un par de acciones, ya hablaremos de esta parte inferior, ahora ignoradla, y también durante la fase 9. Pero la parte que nos interesa ver aquí es, lo primero, el marcador de cadáveres. Es un marcador que tiene una ficha. Curiosamente, aquí, aunque tengáis la expansión que incluye los recursos de madera, no viene nada para la ficha de cadáver, que me ha sorprendido. Esta sigue siendo la ficha de cartón que viene en el juego base. Este medidor indica cuántos cadáveres tenemos. Y si llegamos a 10 cadáveres, como veis, perdemos la partida. Cada vez que hay una calavera roja, ya habéis visto alguna, aquí también hay, ahora hablamos de estas, perdemos la partida. ¿Y dónde empieza esta ficha? Pues, ¿recordáis la carta de sociedad? La sociedad nos dice dónde empieza. Por ejemplo, en la sociedad 1, dificultad normal, que es la recomendada, que es la que hemos estado usando hasta ahora, nos dice que además de los niveles que ya hemos visto, empezamos con un cadáver. Así que la ficha se coloca en el valor 1. La ficha de cadáver a priori nunca baja, así que ojito con los cadáveres. Además, este tablero tiene hueco para dos tipos de reserva distintos. La reserva de materiales, que va aquí, de recursos. Aquí cabe madera, que son estos recursos, cabe carbón, que son estos recursos, y caben los núcleos de vapor, que ahora veremos que empezamos sin ellos, pero serían estos pequeños recursos de plástico gris, o bueno, de madera si no tenéis la expansión de plástico, pues empiezan aquí, es como nuestro almacén. Y diréis, uy, qué pequeño, ¿no? Con esto ya parece que está lleno, ya. Pero es que los recursos aquí no sobrarán. Y empezamos con unos recursos determinados, que son los que indica también la carta de sociedad. Dice que empezamos, fijaos, 8 de comida, ya habíamos hablado de esto, y volveremos a la comida. Y además 4 de madera, aquí están los 4, y 5 de carbón, aquí están los 5, y 0 núcleos de vapor. Por eso es importante tener en cuenta la carta de sociedad. Además, cuando preparamos la partida, ya lo veremos en el vídeo de preparación, pero en las losetas que revelamos puede ser que haya más recursos que nos aparezcan, sobre todo comida, pero bueno, ya lo veremos. Y luego la otra parte de aquí es la población que disponemos para realizar acciones y que tiene que ver con el medidor de arriba. Y es importante conocer esto, es un concepto muy clave del juego, y es que este medidor de población y de enfermedad es más importante de lo que parece en cuanto a la información que da. Ya os había explicado, por eso es mejor verlo poco a poco, porque si no es mucha información, que esto mide la población que tenemos. Empezamos en esta sociedad, y esto puede subir y bajar, decía, por aquí empezamos con 8 niños, aquí está el medidor de niños en 8, con 12 ingenieros, aquí está el medidor en 12, y con 22 trabajadores, aquí está el medidor en trabajador, y perdón, en 22, y todos en 0 de enfermedad. Bueno, esta carta ya no la necesitamos más. Esto no solo indica la población que tenemos, sino también la... digamos, el número de trabajadores de los que disponemos. Trabajadores es difícil decir aquí porque estos son trabajadores, los naranjas, pero digamos, el número de miniaturas que tenemos para realizar acciones. Y es que este tablero marca cuántas miniaturas, sean de madera o de plástico, según tengáis los extras o no, tenemos de cada tipo. Fijaos, de niños, que tenemos 8 niños, se representan con 2 meeples, 2 figuras de plástico, es decir, entre 5 y 9, aquí están las barras amarillas que nos separan los bloques, empezaríamos con 2. Por eso tenemos aquí 2 de estas miniaturas verdes que son niños. Ingenieros, que empezamos con 12, está en el bloque que marca 3. Por tanto, como tenemos 12 ingenieros, tenemos 3 miniaturas azules de los ingenieros, que son estas. Y por último, como podéis suponer, con 22 trabajadores estamos en este bloque que marca 5 miniaturas marrones, que son los trabajadores, estos que veis aquí. Por supuesto, si esto sube o baja, se ajusta. Si los trabajadores bajan a 18, solo tendré 4 disponibles. Veremos luego en la fase de acciones que lo tenemos que comprobar, pero podéis verlo desde en cualquier momento en el juego. Tengo 4, pues tendría que tener solo 4 meeples. Uno me sobra, tengo que retirarlo. Sin embargo, por ejemplo, si subo estos a 22, si subo los ingenieros a 16, en vez de 3, tendré 4 ingenieros. Pues es importante esto, repito, es muy clave, porque según donde estemos nos van a dar más meeples o menos para realizar acciones. Pero además este medidor implica lo que pasa si se dispara la enfermedad. No tiene tanto que ver con los medidores de población, sino con los de enfermedad. Si yo tengo un medidor de enfermedad, por ejemplo el de los ingenieros, aquí tengo de mis 12 ingenieros, tengo 3 enfermos. Recordad que todo esto tiene mucho sentido, ¿vale? Yo tengo 12 ingenieros, 3 enfermos o 4 enfermos, máximo podré tener 12 enfermos. Nunca podré tener 13 enfermos porque solo tengo 12. Ya os he explicado que si esto pasa hay que matar a alguno. Bueno, luego hablamos de la muerte. Bueno, pues si estoy en este bloque de 1 a 4, tengo 3 ingenieros enfermos, por ejemplo, no hay ninguna repercusión.
no pasa nada. Por eso os había dicho ya que mantener la enfermedad entre el 1 y el 4 es asumible. Pero en el momento en que yo paso, por ejemplo, 6 enfermos, estoy en este bloque que representa los meeples, pero también que representa qué sucede con la enfermedad. Y en este caso es que hay que darle un giro a la ficha. De manera que si está así y hay que darle un giro, la ponemos como con la calavera. No pasaría nada de momento. Pero si sigue así y hay que darle otro giro, recordad, cada vez que está en calavera y se gira al lado de jeringuilla, se muere uno. Hago un inciso aquí, vamos a ver qué pasa cuando se muere. Cuando se muere uno, lo que hacemos es bajamos el indicador de población, porque se ha muerto uno, y tenemos que subir el indicador de cadáveres, porque tenemos un cadáver más. Mucho ojo con llegar a 10. Además, luego seguimos con esto, los distintos pobladores de Frostpunk vienen representados con cartas. Bueno, pues cuando se nos muere uno, además de bajar uno y de subir los cadáveres, tenemos que descartar la primera carta de este mazo de población, le damos la vuelta, la descartamos y ignoramos toda la carta en sí, solamente tenemos en cuenta el efecto de muerte que está aquí abajo. Según el tipo que se haya muerto, en este caso se ha muerto un ingeniero, el tipo de población, ingeniero está aquí, pues sucede algo, en este caso menos uno de esperanza. Ya hablaremos de los medidores de esperanza, de desesperación y de lo que sea. Si se hubiese muerto, por ejemplo, un niño, pues si ha sido uno de los verdes, pues sería agota cuidados y menos dos de esperanza. Esto, aunque ahora no lo entendéis, ya lo entenderéis, no os preocupéis. Pues estos son las cartas de población. Estas cartas, los jugadores empezarán con cartas de estas y se pueden jugar, ya lo veremos, en la fase de acciones. Bueno, en el momento en que se muere alguien, tenemos dos opciones realmente, que es o descartar la primera del mazo, tal como os he dicho, la descartamos, le damos la vuelta y ejecutamos el efecto de muerte de aquí abajo, según el tipo de poblador que se haya muerto, o bien, si los jugadores quieren, de las cartas que tienen en la mano, alguno, si lo desea, puede matar a uno, es decir, si ha muerto uno, pues me descarto de esta concretamente, quizá porque esta carta no me guste, porque su efecto no me implique mucho, o porque el efecto de muerte sea más leve, pero es opcional, en vez de levantar una de aquí, puedo, si quiero, descartar una, los jugadores deciden, y lo mismo, se ejecuta el efecto de abajo de la carta, del tipo, según el tipo que sea, el muerto. ¿Para qué sirve esto? Para, en vez de arriesgarse al azar de levantar una que no sabemos lo que va a pasar, igual de las que tenemos en la mano tenemos alguna que, bueno, que no nos importa que suceda el efecto de muerte porque no es tan traumático. Pues podemos hacerlo. Durante el turno ya volveremos a estas cartas, pero vaya, que sepáis que son así. Bueno, pues esto en cuanto os estaba explicando lo de dar la vuelta. Pero además puede ser, si estamos, por ejemplo, más arriba, si tenemos 10 ingenieros enfermos, ya estamos en el siguiente bloque, no solo hay que darle la vuelta a la ficha una vez, sino que hay que poner un trabajador como agotado. ¿Qué significa eso? Pues hay que poner una ficha del trabajador correspondiente, en este caso es azul, pues una de estas fichas azules aquí, en la reserva de trabajadores. En el siguiente paso veremos qué significa esto. Básicamente es que nos quedamos sin uno temporalmente, porque está, como está enfermo, está agotado. Pero ya lo veremos. Si, por ejemplo, el indicador de trabajadores, el naranja, estuviese aquí y hay que ejecutar la enfermedad, tendríamos que poner dos fichas de las naranjas, de estas dos, para agotar a dos. Y además le daríamos la vuelta dos veces, es decir, una vez que no pasa nada, pero una segunda vez que acabamos de matar a uno, con lo que corresponde de bajar, subir cadáveres, descartar una carta del mazo o de la mano de algún jugador, etc. Y fijaos que aquí son 3 y 3. Si en algún momento pasamos de 26 enfermos, es muerte absoluta, final de partida, hemos perdido. Así que mucho ojo con la enfermedad. Mantenerla en el primer nivel es interesante porque podemos arriesgarnos un poco dejando que suba un poquito la enfermedad, pero intentando no pasar de 4 porque no pasa nada, pero llegar a este nivel es malo. Y por supuesto llegar a este es terrorífico porque habremos perdido la partida. Bueno, entendido esto, que yo creo que es el medidor más complicado junto con el de calor, os cuento cómo es, a lo que íbamos, la fase 5, fase de preparación, y es muy fácil. Primero, escogemos un consejero. Estas cartas tampoco las habíais visto, pero cada jugador empieza con un consejero. Hay 4 consejeros, el social, el del generador, el del capataces y el de salud. Estos consejeros son una especie de rol que cada jugador tiene y que hay unas tarjetas de ayuda que hacen que repartamos los trabajos. Si jugáis en solitario, pues da igual, tendréis alguno. El tema es que cada consejero tiene una habilidad. Por ejemplo, este cura a 2, luego os explico lo que es curar y tratar, o este coloca una loseta cercana, en fin, tienen distintas habilidades. Bueno, pues al empezar la fase 5, escogemos entre todos un único consejero. Solo se puede activar un consejero por ronda, por día, pero puede ser siempre el mismo si queréis, pero solo uno. Pues entre todos los jugadores escogemos uno, por ejemplo este, y lo agotamos y hacemos su efecto, que es en este caso curar 2, ya está. Y el segundo paso, por supuesto, nos lo quedamos, nadie lo descarta ni nada, tendremos los consejeros siempre hasta el final de la partida. Y el segundo paso, después de escoger un consejero y ejecutarlo, es ejecutar la enfermedad. En cada uno de los niveles de enfermedad vemos qué pasa. Por ejemplo, tal como está esto, los niños, no hay ninguno enfermo, no pasa nada. Los ingenieros, hay 10 enfermos, que es bastante. Por tanto, ponemos una de estas fichas de cansado aquí y le damos la vuelta una vez, que no pasaría nada.
Y los trabajadores que están aquí, pues pondríamos dos fichas de estas naranjas y le daríamos la vuelta dos veces, con lo cual se moriría uno, descartaríamos una carta, tal como os lo acabo de explicar, no lo repito otra vez, etc. Esto es la fase 5, ejecutar un consejero y ver el medidor de enfermedad. El consejo clave aquí es, por favor, los medidores de enfermedad siempre entre 0 y 4, porque si no es terrorífico. Y me quedaba un detalle que es el tema de lo que hacía este consejero, que es curar. ¿Cómo nos enfrentamos a la enfermedad? Porque los cadáveres no tienen solución. ¿Pero qué hacemos con la enfermedad? Bueno, pues para controlar la enfermedad hay algunas acciones, por ejemplo esta, o de algunos edificios, por ejemplo la enfermería, que nos permiten curar o tratar, que son cosas distintas. Curar, bien si pone cura 2 o bien si tenemos una cruz negra aquí, que es como si fuese una cruz roja, vaya, nos permite bajar la enfermedad. Por ejemplo, si ejecutamos la enfermería, ya hablaremos de los edificios, nos permite curar 4. Eso quiere decir que bajamos 4 pasos la enfermedad de los que queramos. Por ejemplo, podría bajar 1, 2, 3 y 4, y dejaría todo a 0. O si esto está arriba como lo tenía antes, pues puedo decidir, por ejemplo, 1, 2, y ya bajo un nivel de problema, 3 y 4, y estoy bajando otro nivel. Bueno, pues curar 4 es bastante interesante. Fijaos que el consejero curaría 2, pues 2 pasos. Pero curar solo es mover hacia atrás, no implica giros. De manera que si tenemos un enfermo grave de estos que, como volvamos a girar, se muere alguien, así se queda. Curar solo bajamos. Sin embargo, hay otra acción que se llama tratar, que es esta calavera. La enfermería me permite tratar 2, como tiene una barra es o curar 4 o tratar 2. Y tratar es darle la vuelta. Por ejemplo, para tratar 2 puedo tratar a este dándole la vuelta a su lado de jeringuilla sin hacer nada. Obviamente, al tratarlo no tengo que subir cadáveres ni matar a uno. Lo estoy curando de su enfermedad grave. Y fijaos que no tengo ninguno más enfermo grave y esto me permitía pues tratar a 2. Bueno, he perdido un tratamiento, pero me interesaba tratar a 1. Pues esas son las dos opciones con las que podemos pelear con la enfermedad para que llegue a menos. Y no tiene más esta fase. Repito, primero, escoger un consejero, el que queramos, ejecutar su acción. Segundo, ver qué pasa con la enfermedad y, por favor, no perdáis la partida. Pues hasta aquí esta fase 5, esta fase de preparación. Y en el próximo vídeo veremos la de más chicha de todas, la fase 6, que es la fase de acciones. ¿Queréis verlo? En unos días. Gracias por vuestro tiempo.